Vamos a ver, vamos a explicar, ¿verdad? Como dijimos al inicio, ahora sí, vamos a dar esa bienvenida oficial a la carrera, Gabriela. Mira por aquí. Vamos a dar esa bienvenida oficial. Muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte de este proyecto tan bonito. Es su primer año, esperamos que sean muchos años más los que se pueda desarrollar esta actividad. Esta actividad es organizada para ayudar en esta ocasión a niños y adolescentes con cáncer. Fue una iniciativa que nació de Gabriela Vegas, artiseña también. Y la idea es que vaya creciendo, ¿verdad? Y que pueda tener esa oportunidad. ¿Cómo se ayudan a esos niños? Con pelucas. Por eso se llama Pequeños Pasos, Hermosas Pelucas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Donaciones de cabello de niños se reciben porque es para donar para niños, ¿verdad? Entonces, y con los fondos recaudados de la carrera, pues se ayudan con las pelucas. Entonces, como les digo, es una buena causa y ustedes están formando parte de esa causa. Ahora, ¿cómo va a ser la carrera? La carrera vamos a realizarla, acá ustedes están viendo cuántos metros van a correr los chiquillos. 50 metros los más chiquitos, Emanuel, ¿cómo es? 50 metros van a correr los chiquillos, ¿verdad? De 3, 4 añitos, eso es un grupito. 5 y 6 añitos también van a correr 50 metros. 7 y 8 añitos, ¿sale? 7, ¿sale? Los de 7 y 8 añitos van a correr. Y 10 metros van a correr los de 7 y 8. Los de 9 y 10 van a correr 100 metros. Y los de 11 y 12 van a correr 200 metros. ¿De acuerdo? Entonces, marcamos acá. Los chiquillos van a hacer su salida. Los que corren 50 metros van a salir de allá y llegan aquí. ¿Verdad? Eso es todo. Los de 3 y 4 añitos. Los de 5 y 6 también salen de acá y llegan aquí, ¿verdad? Es 50 metros. Los de 7 y 8 van a salir de aquí, porque van a ir hasta allá y se devuelven. Los de 9 y 10 van a salir de aquí, porque salen de aquí, corren hasta allá y se devuelven. ¿De acuerdo? Y los de 11 y 12, los mismos, salen de acá. Corren hasta allá, se devuelven. Eso es para que lo tengan en cuenta. Como dijimos al principio, todos los niños tienen medalla. También hay un regalito de patrocinadores para todos, para los bebés, los cuentos en la avenida de septiembre. Así que esto es la idea de disfrutar y que todos los niños, ¿verdad? Y principalmente esos niños que lo necesitan en estos tiempos tan difíciles para ellos. Muy bien, ahora sí. Gabriela. Cuando escucharon las indicaciones. Gabriela nos va a contar, ¿verdad? Porque ella es la organizadora. También a las personas de los carros que próximamente estarán acomodándose para la exhibición. Y bueno, esperamos que hoy se cuente muchísimo. Van a haber, bueno, alimentos, comidas, como ustedes pueden ver, y artículos para los regalos de último momento, como van los chicos, ¿verdad? Entonces ahí pueden aprovechar y ver qué les gusta y poder apoyar a los emprendedores. Y muchísimas gracias nuevamente y espero que les guste. Bueno, amigos, ya escuchamos las indicaciones para los niños y la presentación de esta joven organizadora del evento, y ya van a regresar a los pequeñitos. Los niños salen iniciados, ¿verdad? Vamos a llamar a los niños de 3 y 4 años. Vamos a llamar a los niños de 3 y 4 años. Importante, papás, papitos y mamitas, pueden estar aquí recibiéndolos, ¿verdad? Apoyándolos y recibiéndolos. Necesito también un favor.
El niño que llega de primero, papito no se lo lleva, ¿verdad, mi mamá? Sino que lo tiene y se queda aquí a la familia de primero. ¿De acuerdo? Y así el que llegó de segundo se pone detrás y ahí va. Ojo, me sigue. Ok, vamos a llamar en el son, vamos a ver, tenemos hits. Hay algo que se llama hits en el atletismo. Los hits se hacen cuando hay muchos niños de una misma categoría y los carriles, digamos, por ejemplo, tenemos 12 niños y tenemos 5 carriles. Entonces, para no lanzar a todos y que se golpeen, hacemos lo que se llama hits. Alex, que es el profesor de física que anda por ahí, yo también soy profesora de física, entonces estamos organizando la parte técnica. Tiene un cronómetro, vamos a contar el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen hits, se saca el primer lugar por tiempo, ¿verdad? El niño que dure menos corriendo los 50 metros, ¿cierto, verdad? Por tiempo. Entonces, para que lo sepan, es por tiempo. ¿Ok? Muy bien. Aclarado el tema, los niños chiquititos solamente salen de allá y llegan aquí. Pero ya no puedo. Aclarado el tema, vamos a llamar al primer hit. Sería Mari Maximiliano, era el que no estaba, ¿verdad? Okay. Sujei Monge. ¿Dónde está Sujei? Sujei, venga a aparecer que la par mía. Todavía no van a salir. Primero, un aplauso para Sujei. ¡Eso! Elian, ¿dónde está Elian? Elian, ¿qué te hizo? Ha llegado, Gaby, ¿verdad, Elian? Ah, bueno, no importa, tranquilo, vamos a dar tiempo, vamos a ir. Ok. ¿Ese es el hijo? Ariana Rodríguez. Ariana, venga, ay, venga. Un aplauso para Ariana. Aquí está la Ariana y sin rey. Ok. Tenemos también, ok. Ariana, sin rey. Van a ir en el primer hit, ¿de acuerdo? Junto con Maximiliano y Elian, ¿ok? Vamos a ponernos acá, estamos en la parte de su hit, ¿cómo se llama su hit? Ok, vamos a ver. Carlos Daniel, ¿dónde está Carlos Daniel? Carlos Daniel, ¿dónde está? Ok, ahí está Carlos Daniel, venga. Benjamín Rodríguez. Benjamín, ¿qué se hizo Benjamín? Ok. Ah, bueno, pues no viene. Iván David. Iván, ¿dónde está Iván? Aquí está Iván y Mateo Valenciano. ¿Dónde está Mateo? Mateo. ¿Dónde está Mateo? Ok. Samantha Guillén. A ver, Samantha. Samantha no está. Matías Barquero. Aquí está Matías. Sofía Monge. Ahí un aplauso para Sofía, para Matías. Y Saúl. ¿Dónde está Saúl? Venga, Saúl. Muy bien, vean. Allen, hágase para acá, Saúl. Venga, papá. Ven, Allen, entonces estamos. Los otros niños, pues no están, ¿verdad? Tenemos que iniciar la carrera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con ellos. Entonces, vamos a... Ok, entonces, papás, ahora sí, estos cuatro van a ir en el primer hit. Estos guapos de acá van a ir en el segundo. Entonces van a esperar aquí. Háganse para acá, guapos, ustedes dos. Quedamos aquí. Ok. Chiquillos, ustedes, vamos a pedirles que nos den espacio aquí, liberemos este espacio. Ahora sí. Ajá, pues sí. Ok. Va, pueden ir a papá y papá ya. Vaya, chiquillos, ustedes. Ajá. A él no se le pega. Si vienen los dos.
los papás, uno puede ir allá y el otro se queda aquí, porque son más chiquititos, ¿verdad? Hay que tener esa conciencia. Ok, estamos. Ya van a colocarse los niños de este primer turno, este primer hit, que son estos cuatro niños que pueden ver ahí, que se dirigen hacia la línea salida y concluirán acá donde se encontraba la muchacha de sonido. Ellos vienen de allá hacia acá y vamos a sacarnos aquí por línea de meta para grabar el proyecto cuando se acerque, inclusive que quede en video cuál de ellos cruza primero la meta. Ya la línea de salida, ya los podemos. Bueno, para con la idea de no obstruir el camino, vamos a irnos a colocarnos aquí donde está la línea de llegada. Bueno, ya a la distancia podemos ver a los pequeñitos que se encuentran ya prontos a salir. Bueno, amigos, mientras dan el banderazo de salida, vamos a dejar este video por aquí y ya les compartiremos todos los eventos. Hasta la próxima, amigos, en el video donde les estaremos compartiendo todas las carreras y empezando con estos pequeñitos que ya se encuentran formados a la distancia. Hasta la próxima.